How are Ajá. Good ¿Cómo estás? afternoon. Good Good afternoon, coach. afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas Good tardes. morning. Good morning. Good night. Great. Oh my God, and Mr. Giovanni still laying on hamaca. That's amazing, Giovanni. Y yo le estoy diciendo yo que la buena vida que tiene ahorita, Right, yeah. ni Amazing nosotros, life. But ya se it's me va a really hot acabar. where you live, right? Is it hot? Or no, Jova? Is it hot where you live? Hace mucho calor No, donde que tú si hace vives. Is mucho it calor hot? donde vives, que si hace mucho calor donde vives. No. No, Sí, porque no, veo que está está. fresco. Ah, it's fresh. Oh, that's Sí, es amazing. fresco. It's fresh, fresco, fresh. Very good. Yeah, you know what? You are wearing a long sleeve shirt. Camisa manga larga, long sleeve shirt. Long me shirt. Long sleeve, shirt. Long beat. Shirt. Long beat shirt. Loving shirt. Loving shirt. Y el de Don Adonai es a t-shirt, ¿verdad? T-shirt, a normal t-shirt. No teacher. Teacher, I'm a teacher, T-shirt. right? He's wearing a t-shirt. Thank you. Thank you, coach. Thank you. Y no, In the pues sí. future, I'm a grand teacher. Mira, ahí está, t-shirt. Mira, T-shirt. teacher, profession, right? T-shirt. T-shirt T-shirt. that you T-shirt. are wearing. Hey, T-shirt. Rudy! Bárbaro. We have Glorita here. We do have Mr. Alexander. We have Rosita, Brenda, and Ricardo. Hi, Ricardo, how are you? Hi, teacher. Good Hey, evening. good evening. Ah, hey, let's see. I'm gonna wear something. Let me check. Ah, all right. Mr. Daisy, why you did not put your name, entire name? Evening. Good evening. Hey, no, now you're wearing a black one. Yesterday it was a white one. T-shirt. T-shirt. Okay, there you go. Es como. We only have three beautiful ladies, and the rest will be guys. Wow, that's amazing. You know what? I'm getting dizzy. You know what dizzy is? Woo! And Mariada, Mareada. dizzy? Dizzy? Because of Giovanni. I'm like, what? I'm following him like that. How Los do voy a you? marear. Yes, I know. How do you write dizzy? Dizzy, mareado. Dizzy. I wrote it on the Listen. group chat. ¿Se acuerdan? Los Looney Tunes. Do you remember Looney Night, Tunes? teacher. Good night, Rudy. ¿Se recuerdan los Looney Tunes? ¿Sí? Yes, coach. ¿Se recuerdan el demonio de Pájaro Tasmania? loco. ¿Sí? Yes. ¿Se Yep. acuerdan que él solo andaba dando vueltas? Exactly, Rudy. Exactly like that. Entonces en inglés se le dice dizzy. Porque dizzy es Dizzy. que tú te sientes así como medio mareado. Tipo como el pájaro loco también, coach. Sí, eso sí, mira. Pero yo creo que yo me mareaba más con el otro que con el pájaro loco. Sí. Él se llamaba Woody Woodpecker. With Baker. Exactly. Pájaro loco, Baker. es que se llama pájaro carpintero, se dice Woodpecker. Baker. Sí, bien interesante, ¿verdad? Ay, aquí tenemos a la señora Moncada. Ya me hacía falta esta chamaca a mí. Very good. No me digan que hoy andaba a ver por dónde andaba, ¿verdad? Siempre anda de trip. I am in Nicaragua. You still in Nicaragua? Miren qué chévere. Y no nos lleva, ¿verdad? Solo el cuento nos tiene. That's amazing. Está El bien, que puede, dice Dagmar. pues sí, pero no nos lleva, fíjate qué barbaridad. Sí, Pero cabal. that's Allí en la okay. maleta, aunque sea, hombre. Exacto. Si fuéramos contorsionistas, ¿verdad? Okay, No. yes. Cargando de las maletas, aunque sea. How's the weather like, Tomorrow. Dagna? ¿Cómo está el clima allá? Tomorrow. How's the weather Oh, like? Hot, really hot. hot.
Like what? Like San Miguel? Igual. Oh my igual. God, the same. ¿Puede decir usted the same o alike? Cualquiera de las dos. The cuando same. Usted compara dos cosas, the same o alike, parecido. O casi iguales. Okay. Oh my goodness. Whoosh. Okay. What do you prefer? Hot weather or cold weather? What do you prefer? Mira, estamos haciendo preguntas que vimos ayer. What do you prefer? ¿Clima caliente o clima helado? Hot weather or cold weather? Hot. Hot. Raise your hand who loves hot weather. Weather. Where? Weather es clima. Yo, les pregunto, what do you prefer? Miren, se lo voy a escribir. What I prefer the rain. Prefiero el frío. Ah, ¿qué I prefiero? The rain. Ah, yes. What do you prefer? Sí. Cool, cool. No, cool no. Porque cool. Si tú dices cool, estás diciendo esto, mira, lo que te acabo de escribir. Cool es alguien cool, cool. Alguien chivo, alguien buena onda. Pero thank si you, quiero decir que está haciendo frío o helado, yo digo cold. 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 I prefer cold. Cold. I prefer cold. Cold. Cold and hot. Okay. Y si de plano estás así que te cala hasta los huesos, tú dices chili. 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 Que está chili. Como hasta tiritando. Chili. Chili. Ese era Chili Willy. No, no Chili Willy. Fíjate que por eso, hasta cierto punto está bueno que lo relaciones, porque era un pingüino, vea. Entonces, cuando tú dices chili, en otras palabras, se sentís puro pingüino, va. Que te cala el frío hasta los huesos. Fíjate, ese es más frío que cold. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, que está frío y se viene un viento rico heladito y vos hasta le haces zzz, ¿verdad? ¿Es que sí? Entonces, you are chilly. Yo prefiero mejor el frío que el calor, teacher. Yeah, agua better. De las pilas, teacher. ¿Perdone? No le entendí, toca agua de la pila, le digo. Ah, sí. Ay, pero el agua de la pila. Bueno, a mi abuelita le gustaba bañarse con agua de la pila. A mí no. Bueno, si está en clima caliente, sí. Depende, porque si está en San Miguel, parece. Ah, no, ahí. No, pero sabes una cosa. Está rico. Que a veces dicen, vean, hay parte de San Miguel que hasta el agua cae caliente. Sí. Nunca he ido a San Miguel, así que. Aquí, no, al menos en la zona donde estoy, es helada el agüita. Ay, qué rico. Mira, una bañadita, ¿verdad? Para a las 11 de la noche. De relajar, de dormir, cae, pero delicioso. Bueno. Yes. Sí, fíjate que yo tengo esa costumbre. Mi madre se bañaba antes de acostarse y yo igual tengo una costumbre de darme una ducha. Un ritual completo. Sí. Hasta no, que sí, la cremita de la cara, ¿verdad? La crema corporal. No, es una gran cosa. Y un vasito con agua, o té. Yo lo que sí tenía costumbre es que me levantaba antes a las 3:30 de la mañana y di un solo a bañarme. Uy, qué valiente. Di un solo a bañarme. ¿De un solo? Y no lo pensaba mucho porque si no me arrepentía. Sí, porque no te arrepentías, ¿eh? No, sí. No le pasaba como a Ricardo Arjona, dice, el problema no es bañarse, el problema es el frío. Exactly, that's true. Es correcto, es correcto. What about you, Ricardo? What do you like? Do you prefer hot or cold weather? I prefer the rain, teacher. But that means cold weather. Oh, the same. Yes, it's the same, exactly. Yeah, the rain is beautiful. Yes. It pampers you. ¿Saben qué es pampers? Pampers, lo de los babies. Ajá, muy bien. Qué bueno que haga, que haga referencia a eso, Dagna. Porque usualmente el pamper es el que ocupa uno para el baby, right? Yes. Porque como, porque lo cubre, porque lo cuida, etc. Entonces, hay una expresión que nosotros tenemos, there is expression that we use, que decimos, the rain pampers you. Pampers you.
¿Qué significa? Que uno duerme puro Con baby con la, con la lluvia. Como que la lluvia te arrulla, ¿sí? Entonces, cuando uno dice the rain pampers you, significa que con la lluvia uno duerme puro bebé, ¿sí o no? Ok. ¿Ve? Esa no la sabían, ¿verdad? No. Ah, you know, that's a really brand new. No, dice. Ven, hoy ya tienen una nueva Excuse expresión. Entonces, cabal, uno puede utilizar esa expresión para decir que pues uno se arrulla o se duerme con la lluvia como un bebé. La verdad que sí. Si está seguro, vea. Obviamente. Ah, porque si vive una zona peligrosa, como que no, vea. Está así más pendiente que otra cosa. Muy bien. Así está bien. Exactly. What about you, Jay-Z? What do you prefer? Cold or hot weather? Cool. Cold weather. Yes. Ah, Nelly, what about you? Okay, I prefer I'm definitive cold weather. Cold weather. Are you Yeah. ready? And you, what about you? What do you prefer? Cold or hot weather? ¿Qué prefieres? ¿Clima caliente o clima helado? Cold or hot weather? Creo que Rudy tiene problemas ahorita con el Inter, right? Yes. Creo que sí. Alex, what about you? What do you prefer? Cold weather. Cold weather. Ok, muy bien. Aquí hay unos chicos que están ahorita oyendo, pero aquí están ya, pero van de camino de su trabajo a su casita, which is really good. Sandri, what about you? What do you prefer? Cold weather. Cold weather. Yo creo que todo mundo, bueno, la mayoría le gusta el cold weather, right? Why? ¿Por qué? Porque el frío tiene solución, uno se abriga y el calor, ¿cómo anda desnudo uno en la calle? Dígame eso en inglés. Ay, vaya lindo. Ajá. No, Coach, I like, pero who así do you está say? seguro. Coach, Ajá. who do you say? Who do you say todo lo que Jorge dijo? ¿Cómo es? Ya se me olvidó. Everything he said. Brad I'm Pitt. agreeing. Coach, who do you say? Juan Carlos dijo en inglés. Jaycee said in English. Okay. Okay. Okay, Okay. Jaycee. Okay. Okay. Jaycee, ¿te acuerdas que dices por Transición. qué? ¿Cómo se dice por qué en inglés? Pero de respuesta, Why? no de pregunta. Why? Why? No, Because. why es por qué. Because. Pero respondiendo, Because. Ajá, ¿qué dijiste tú, Because. Jaycee? Because. Porque el calor tiene solución. Uno se abriga y ya. Ok, No, ¿el calor o el porque frío? el frío, el frío, el frío, Ah, el frío. perdón, el frío. Cálmate, Frío, Jaycee. no, no ha comido, vea. cálmate, Jaycee. Ya me estoy Eso es. confundiendo. Madre. Digamos, No, pero puedes tomarte agüita o cálmate. algo, ¿eh? Acuérdate que yo he hecho que no hay problema para mí. Right? Ok, entonces tú dices, because the cold weather has a solution. Dilo. Because The call. Espérense, déjenlo, Jaycee. Because the Ah. cold weather. Because a cool weather, No, that cold weather cold weather has a solution. has a solution. You just put on, You just put on, come put on put on a sweater, a sweater. and that's it. Ya Dilo, estuvo. and that's it. And that's And that's it. And that's That's it. That's it. That's it. That's it. Dilo así, mira. That's it. That's it. Ay, hoy sí. Te lo voy a escribir y me lo vas a decir otra vez. Ah, Ay, Dios me okay. guarde, dice que para qué abrir la boca. Ok. Hello, teacher. No vuelvo a opinar. Online. Ok.
Va, perfecto. Mira, ahí está. Eso es lo que vas a decir. Okay. Tú puedes. I know you can do it. Pero espérate que no te pongas al revés, que te voy a contar que me dejar tortícules. Lo que pasa es que el chat lo tengo en el teléfono porque y yo estoy así, mira. No estoy en la... Ahí la tengo guardada. Vale. Mira ya. Démoslo otra vez. Repitámoslo otra vez juntos y después te voy a dejar solito. ¿Te parece? La pregunta fue, what do you prefer? Hot or cold weather? Y tú dijiste cold weather, ¿verdad? Cold weather. Ajá. Yes. Hoy me tienes que dar la razón por qué. Tú dices, because the cold weather has a solution. Dilo. Because the cold weather has a solution. Has a solution. Has a solution. Ajá, ahí está. Y si quieres agregar más, you just put on a sweater and that's it. Just put on a sweater. A sweater and that's it. Fíjate que se me fue la just porque es así, es just. Just put, es que mira, yo no sé por qué me quitan en español esta cosa. Put on a sweater. Vamos a escribirlo bien. A sweater. And that's it. Aquí no me gusta que me toque mi teclado. No, sí, fíjate. Porque... Solo si tengo en tres idiomas. Vaya, sería así, mira. Just put on a sweater and that's it. Ahí sí, put on. ¿Qué estás diciendo ahí? Put on a sweater and that's it. And that's it. ¿Sí estás diciendo ahí? Porque el clima helado tiene solución. Solo te pones el suéter y estuvo. ¿Sí? Eso es lo que estás diciendo. Vaya, entonces, ¿te parece si te vuelvo a hacer la pregunta y tú lo haces solito? No, ya no. Claro que sí. Si yo te digo que te parece, okay. I'm not giving you an option. You have to or you have to. Yeah. Va, dale pues. Nada de tener pelos ahí y miedo en él. Ok. Jaycee, tell me, no, what no do you miedo, prefer? Me traba la lengua. Dele, no importa, que para eso estamos, para desestrabársela. What do you prefer? Uy. Cold or hot weather? Because the cool no, 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 weather. ¿Qué prefiere? Yo ahorita le acabo de preguntar qué prefiere. Cool weather. Why? Because the cool weather has solution. Just put on a sweater and that's it. Otra vez, eso lo tiene que decir sin, ¿cómo se llama? Sin estar así como pendiente de que está leyendo. No. Otra vez, mira, repite. Just put on. Dígalo. Just put on. Just put on. A sweater. A sweater. And that's it. And that's it. Otra vez, just put on a sweater and that's it. Dale. Just put on a sweater and that's it. No me agregue palabra. Just put on a sweater and that's it. Just put on a sweater and that's it. Vale, de vuelta otra vez. Cold weather, diga. Cold weather. Because cold weather has a solution. Because the cold weather has a solution. You just put on a sweater. A sweater and that's it. Va, perfecto, muy bien. Vaya, hoy hagamos una cosa. Hoy, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a borrar lo que le dije. ¿Por qué lo voy a borrar? Porque quiero que me explique lo que usted se acuerda de lo que acabamos de practicar. Usted me lo va a decir en su propia palabra. No importa que no me lo diga completo. No, eso no me interesa. Acuérdese de lo poco que acabamos de escribir. Yo le vuelvo a hacer la pregunta y usted me responde. Pero ojo, no quiero que esté como pensando, ¿cómo era? ¿Qué es lo que iba? ¿Murón? No. Sí, yo le voy a hacer una pregunta y usted quiero que me vea y lo más relax posible. Como que usted está hablando conmigo. Como que fuéramos chelos de hace rato. ¿Le parece? Okay. Y si no le parece, pues démosle. Tengo opciones, ¿para qué no? Pues sí. Hey, Jaycee, what's up, boy? How you doing, my friend? Hey, you know what? I got a question for you. I gotta make a question for you. What do you prefer, cold or hot weather? Cold weather. Cool weather.
No, pero decímelo así como más happy, ¿verdad? Porque dices, I prefer cold weather. Yo sé que acabas de venir de trabajar, I know that, I know. Pero acuérdate que está feliz de verte. Hey, hi, Sylvia. Hey, I prefer cold weather. ¿Te parece otra vez? Vaya. Okay. Escenario number two. Action. Hey, Jaycee, what's up, my man? How you doing, sir? Una pregunta, ¿puedes escribir, por ejemplo, a la E? Me gusta... Ajá, puede ser. Pues también, también. Okay. Vaya. Ring. Escenario number three. Action. Hello, my friend. What's up, boy? How you doing? Hey, I want to ask a question. What do you prefer, cold or hot weather? I like cool weather. Why? Because... Ay, ya no me acuerdo. Dele. You can do it. Yes. Because cool weather is has solution. Uh-huh. Puts sweaters. No me acuerdo. And put sweater. Yes, hasta ahí. Está bien. Eso es lo que te acordás. Perfect. Don't worry. ¿Qué te parece si volvés a decir la misma idea, pero no tanto como un poco más fluido? ¿Te parece? Es que eso es lo que me cuesta. Hasta que lo hagas, hasta que lo hagas. Si contigo tengo que estar en toda la clase, I don't care. Ah, bueno, los demás se pueden ir a dormir. No. ¿Qué? ¿Cuál zapato en bicicleta? Espérate. Okay, Jaycee, tell me, what do you prefer, cold or hot weather? I like cool weather. Why? Why do you like cold weather? Because cool weather has solution. Cool sweater. Okay, very good. Te felicito en algo. ¿Viste que hoy hiciste algún improvement? Yo te dije, why do you like it? Y no, ya no lo pensaste, dijiste, because cold weather has a solution, dijiste. De un solo. No lo pensaste. La segunda parte la pensaste, pero la primera no. ¿Te parece? Te voy a dejar en paz un ratito, ¿te parece? Pobrecito, no. Jaycee, ya sabe que... Sí, no, vamos a la noche, que le demás vayan a dormir. Pero, ¿qué te parece? Hey, mira, ¿y cómo te sentís? ¿Ves que sí puedes hacerlo? I know you can do it. Yo creo que es cuestión de práctica. Practice, practice, practice. Practice makes perfection. ¿Sí? Y no te preocupes, que aquí estamos todos para aprender. Nobody knows more than anybody. ¿Sí? No, lo que pasa es que, bueno, paso bastante ocupado en el día. Que hay ocasiones. Yo sé. Y te felicito porque you go an extra mile. Miren, esa es otra frase. You go an extra mile. ¿Saben qué significa? Cuando te llevará al siguiente nivel, algo así. No, fíjate que no tanto. Cuando uno dice, you go an extra mile, es que alguien hace más de lo que se le espera que haga. ¿Sí? En otras palabras, le echa más ganas de lo que tendría que hacerle. So you go an extra mile, Jaycee. Congratulations, my friend. Thank you. Good job. Sí, ya ve, yo sé. Puede ir a tomar un café, agua, churrito, lo que sea. Permiso, oiga. Hazte una chiqui, gracias, por mí. Gracias. Ya se va, Donai. All right, very good. Guys, muy bien. Estamos viendo las WH questions with do. Hey, hablando de do, ¿verdad? El do es el auxiliar, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan cuál era la fórmula para el WH question? La fórmula. Ajá, ¿con el do? Tenía WH, ajá. WH plus do. Do you? Oh. El do? Subject. No. Subject. Well, does. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? Plus verb. Antes del verb. Subject. Pronoun. Oh, yeah. Very good, Lorita. Subject. Subject. Estamos diciendo. Subject. WH question, do or does. Subject. Y hoy sí, el. Complement. O la question. O el interrogante de pregunta. El main verb. Complement. Y luego el question mark. Repetimos. WH question. WH question plus. Does. Subject. Plus. Neighbor. Neighbor. Complement. Complement. Question mark. Question mark. Muy bien. ¿Se recuerdan que el do lo ocupábamos para qué pronombres? Do para he. No, do. El do. ¿Para cuál? I you,
Are you with day? Perfecto. What about does? He does. Perfecto. He should. Conocido como third person singular. Ahora bien, les pregunto. Si yo, por ejemplo, utilizo el WS question usual does en una question, ¿qué hago con el verbo principal? ¿Lo tengo que conjugar también? ¿Para la tercera persona? No, solo se conjuga porque ya va conjugado el does con exacto, el ES. Porque el ya está does. Entonces, automáticamente me traslada la pregunta en third person. ¿Pero qué pasa cuando yo quiero responder a esa pregunta? ¿Qué pasa con el main verb? El main verb se pone a estado normal, pero como el continuo se usa el ES dependiendo del vocabulario que se use, se agrega. De hecho, el main verb Adonai es el que vamos a conjugar en third person. ¿Se acuerdan que cuando nosotros respondemos afirmativamente, el main verb es el que conjuga? Por ejemplo, si yo digo, where does she work? ¿Vea? Where does she work? Where does she work? Ahí, si usted se fija en el auxiliar, ¿cuál es ahí? Does. Does. ¿Y el verbo principal? Work. Ajá. ¿Qué pregunto ahí? ¿Qué quiero saber yo? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja ella? Ahora bien, ¿cómo yo voy a responder esa pregunta? ¿Ella trabaja? She works. She works. In call center. In a call center. In a hospital también. Vamos a usar otro. In a hospital. She works in a hospital. Mira. She works in a hospital. Hoy sí, mira. El verbo sí lo tengo que conjugar porque es tercera persona. ¿Sí? Pero en la pregunta no. Ahora bien, ¿qué clase de respuesta es esa? ¿Negativa? ¿Afirmativa? Afirmativa. Vaya. Entonces, ahora bien, muy bien, perfecto. Esa es la WH question con el dual does. Pregunto, ¿the intonation goes up or goes down? Goes down. Muy bien. Ahora bien, ¿saben qué? También, así como tenemos una WH question con do or does, también tenemos just no questions con do or does. Ahora bien, el do y el does va al principio. Al principio. Digo, do. Do you? Or does. Do you work in the hospital? Vamos a ver. Vamos a poner, do you work in a hospital? Podemos usar la misma. Y acuérdense que vamos a poner hospital con mayúscula. In a hospital. Do you work in a hospital? Do you work in a hospital? Sí. Yes. Yes. I do. I work. Yes, I do. Yes, no. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. No, I don't. I don't. Okay. Perfecto. No, I don't. Pero si yo quiero hacer esa misma pregunta con tercera persona, ¿cuál utilizaría? Sería does she work in a hospital? Does she work in a hospital? Si yo digo sí, sería yes. Chicos, yes she does. Si diría no, no she doesn't. O cómo sería la otra manera, no she does not. ¿Se acuerdan que el doesn't es la abreviatura o la abreviación de does not? Yes. Y si yo lo quiero hacer más largo, negativo, no, she doesn't not work. No, she doesn't work. Si quieren meterle más, no. No, she doesn't work. She doesn't work there. No. ¿Quieren meterle más? Ahí van. Ven en la respuesta negativa que es ahí sí yo ocupo
el, ¿cómo se llama? El negativo. Ven que cuando yo respondo en negativo con el do or does, como just no question, ven que la respuesta negativa, si es does, si lo ocupo en la, en la respuesta negativa. ¿Lo ven? Yes. Y si lo, ocupo en la respuesta negativa, el verbo principal, que en este caso sería work, no lo tengo que cambiar. Si ustedes se fijan, solo lo conjugo cuando la respuesta es positiva. Véanlo bien. Eso quiero que vean ahí. Es bien importante. Si yo lo respondo negativamente, voy a usar el auxiliar, que es does, de manera negativa, does not or doesn't, y el verbo principal no lo toco. Queda tal cual. ¿Sí? Okay. Es bien importante. Y ahora bien, la intonation es diferente. Do you work in a hospital? Miren. Do you work in a hospital? Where do you work? Miren. Do you work? Sería just no question, como do or does, va para arriba. W is question, va para abajo. ¿Les parece? ¿Alguien tiene sueño aquí? Yo. Sí, vea. Mi coach. Vaya, vamos a jugar. ¿Les parece? Vaya, chivísimo. No, mentira, coach. No te yo les tengo preparado un cajú por ahí. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Un qué? Un cajú. Un cajú. Vamos eso, a eso lo vamos a jugar 10 minutos antes de la clase. Pero hoy vamos a hacer otro juego. Vale, vamos a jugar Simon Says otra vez. Que dijo un café. También. Si quieres te lo mando virtual. A un Starbucks te va a llegar ya, no te preocupes. Porque yo sé que vos sos selecto en, en el café. I know that for sure. Excellent. Y vaya, y para que, y como somos buena onda, ¿verdad? Para que veas que somos buena onda, no te lo voy a mandar alone. Te voy a mandar un tú. Entonces sería un Starbucks coffee with almond milk and a croissant. Mira, un café con leche de almendras y un croissant sandwich, ¿te parece? Yes. Is there anything else that you need? ¿Algo más que quiera? No way. Yes. Ahorita le mando la dirección. Vaya, chivísimo. ¿Cómo se dice dirección? Dirección. No. Dirección. ¿Cómo se dice dirección? Dirección de tu casa. Address. Shipping address. Shipping address. Shipping address. Ah, shipping address. ¿Y cómo se dice dirección donde te llegan los biles? Puede ser la misma shipping address, vea. Pero en este caso, la dirección donde te llegan los billing se llama billing address. Billing address. O billing address. Los recibos. Vaya. Let's play. All right, Simon Says. Guys, recap. How do you say frente? Hair. How do you say frente? Hair. Forehead. Forehead. Very good. Forehead. ¿Cómo se dice cabello? Hair. 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 How do you say nariz? No. 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 How do you say orejas? Oh, ear. 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 How do you say cuello? Neck. 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 How do you say espalda? Neck. Back. 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 Hombros. Shoulders. 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 Muy bien. Shoulders. How do you say boca? Mouth. 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 Porque si usted dice mouse, está diciendo ratón. Mouth. Mickey Mouse, ¿se recuerda? Mickey Mouse. Mouth. Mire. Parece que bate H al final. Muy bien. How do you say dientes? Teeth. Otra vez, it, TH. It, how do you say mejillas? Cheeks. 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 How do you say mentón? Chin. 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 Very good. Chin. Codo. Elbow. 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 Muy bien. Mano. Hair. Dedito. Finger. Finger. Uñas. Finger. Now, muñeca. What? Muñeca. Wrist. 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 Muy bien. Wrist. Excelente. Good job. Bye. Empecemos. Okay, guys. Remember the rules, las reglas. You had to touch the part of your body that you listened to me. That you listened. Know what you see.
¿Sí? Know what you see, what you listen. First rule. Second rule. Don't take too much time. No se tome un puño de tiempo a ver qué onda. And third rule. You gotta touch your body if you listen that I said Simon says. But if I don't say Simon says and you touch your body, you lose. Tiene que oír que yo diga Simon says. Si usted se toca la parte del cuerpo y yo no digo Simon says, se sale del juego. You got it? No, se sale la clase. Demo pues. Okay. Are you guys ready? Yes. Are you guys ready? Yes. Okay, Pastor Spirit, come on, energy, it's Tuesday. Alrighty, como que corre una Red Bull, la teacher se tomó tres, no. Okay, there you go. Okay, all right, Simon says, touch your cheeks. Ay, Gaby, te saliste porque hasta te tardó mucho, hombre. Y también Dagna. Ella dice, what is the cheeks? Acuérdate que esas son las cheeks, eh. Very good. Okay. All right. Simon says, touch your back. Simon says, touch your hair. Simon says, touch your forehead. Forehead. Perdiste, Nelly. Perdiste, Jova. All right. Simon says, touch your teeth. ¿Qué? Teeth. ¿Qué? Simon says, touch your tongue. Tongue. Perdiste. Tongue. ¿Qué es tongue? Tongue. No la enseñó. No los enseñó. No los enseñó. Que no es así como llama lengua. Qué barbaridad. Simon says, touch your elbow. Elbow. Te fuiste, Marina. Elbow, eyebrow. Muy bien, te fuiste. Touch your back. Perdieron porque yo no dije Simon Says. Yo rascándome la espalda estaba coach. Ya ven. Yo rascándome la espalda estaba coach. Así como no. Vaya, muy bien, ya ven que ya están awake. Ya les dije que conmigo nadie se duerme. ¿Ya te llegó el coffee, Jaycee? Sí. Yes. Vaya. Vaya. ¿Qué te llegó? Vaya, chivísimo. Vaya, perfecto. Muy bien. No, no crean. Yo le puse overnight delivery. ¿Sabe qué es overnight? Overnight. Overnight delivery. que se lo voy a mandar durante la noche. La onda que le va a caer, ¿verdad? Overnight delivery. ¿Sí? No puedo tomar café en la noche. No puede, se duerme. No, se me quita el sueño y no puedo dormir. De verdad, yo sí, mire, sí. Y a mí no me afecta en absoluto. Ay, falta de costumbre. Ah. Entonces un cup of tea. Cup of tea. Vaya, perfecto. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer otra cosita bien interesante. Y precisamente vamos a ver algo que en lo particular necesito que ustedes... prácticamente refresh. Ayúdenme a hacer algo. Eso lo voy a dejar como tarea. Un writing activity para mañana. Oigan, no se preocupen. Pero por el momento, no. Ahora bien, necesito hacerles algo. Vaya, fíjense que ahorita hemos visto varias cosas para poder hablar un poco en simple present. ¿Se acuerdan que ayer vimos las WH questions? Ahorita estamos viendo las just no questions con do. Ayer vimos professions, ¿se recuerdan? Que vimos varias professions. Yes. ¿Qué más vimos? Places of work, ¿sí? Lugares de trabajo. Y también vimos what do they do, ¿vea? ¿Qué es lo que hacen? ¿Se recuerdan? Y hasta les pregunté del flight attendant, del teacher, ¿y qué más les pregunté? Teacher, flight attendant, the pilot. Los tipos de trabajo. Ajá, los tipos de trabajo, exactly. Vaya, chivísimo. ¿Por qué es que estamos viendo todo eso? Bueno, precisamente porque si usted, por ejemplo, quiere hablar de lo que un amigo hace, por ejemplo, en un parrafito chiquitito, o de lo que usted hace, usted necesita vocabulario. Si no, pues, ¿qué onda, vea? Vaya, muy bien, ya le puedo dar más información. Ahora bien,
Por ejemplo, si usted quiere hablar de su daily routine, ¿sabe qué es un daily routine? Rutina diaria. O sea, una rutina diaria. Bueno, tiene que saber las etapas del día y a la vez tiene que aprender las prepositions of time, ¿verdad? Vale. Por ejemplo, ¿cómo se dice mañana? Mañana en la mañana. Tomorrow in the morning. Morning. Va. Mañana. Tarde. Afternoon. Afternoon. Y que ustedes se fijan que es un noon más pronunciado porque precisamente se fijan que hay dos O al final. Yes. Entonces usted no dice afternoon ni afternoon. Y usted no dice afternoon, dice afternoon. Mire, noon. Es como una noon un poquito más pausadita, con un poquito más prolongado de tiempo. Muy bien. ¿Cómo se dice noche? Night. ¿Así ya bien noche? Night. Evening. Evening. Muy bien. Bye. No es al revés. No es al revés. Pues yo le digo, fíjate que no. Noche. Porque, a JC y a mí nos enseñaron que primero es evening y después night. Pues fíjate que depende. ¿Por qué, coach? Vaya, por ejemplo, si yo llego a algún lugar. At the evening. Ajá, the evening. Y si yo me voy también, le digo good evening. Pero si tú dices night, es cuando te vas a dormir. Pero donde te vas a dormir, ya. Yeah. Que te despides como... de papá y mamá y le das un besito. Ajá, eso me viene explicado a mí también. Nosotros nos dijeron eso también, que primero va evening y después night. Depende el contexto. A mí me dijeron de que el night solo se utilizaba especialmente para cuando vas con la familia ya a despedirte. Ajá. Vas a dormir. Tito, te voy a mandar un cachito más de información. ¡Ay, duele los oídos! ¿Quién dice eso? Ah, ese es Rudy. Ya lo quité, no borre. Ay, Rudy, qué bárbaro. Es que es el... Es que el Rudy es un gemelo, ¿se han fijado? Ajá, sí. Ajá. Rudy, es que es vecino suyo, coach, y por eso se escucha el eco. Exactly, muy bien, vaya. Perfecto. Ahora bien, en inglés tenemos three prepositions of places, que también, bueno, juegan un papel un poquito con las prepositions of time. ¿Se recuerdan algunas prepositions of time? Al menos tres. ¿Se recuerdan? Do you remember? Right now. ¿No? I don't know, coach. At, in, at, in, on. On. At, in, on. At, in, on. At, in, on. Exactly. ¿Cuándo yo usaría at? Para... ¿Alguna idea? De la hora. Ajá. ¿Alguien dijo algo bien interesante? ¿Cómo fue? A la hora. Ajá, muy bien. Por ejemplo, can you give me an example? At 9 o'clock. Eso, muy bien. At, fíjate que se usa para specific time. Como lo que acaba de decir mi querido Ricardo. At 7, por ejemplo. O'clock. A las 7 en punto. 7 o'clock. También, si yo, por ejemplo, quiero decir que llegó a medianoche, ¿cómo se dice medianoche? Midnight. Muy bien. Pero también fíjese que también se utiliza at por un holiday period. Holiday period. Por ejemplo, yo digo, todo mundo se siente feliz en Navidad. ¿Verdad? Un ejemplo. Entonces, no es que lo estoy afirmando, es un ejemplo nada más. Everyone seems happy at Christmas.
si usted se fija, estoy diciendo un periodo específico, una holiday específica. Entonces, at se ocupa para a specific time and a holiday period. Entonces, estamos hablando de preposition of time. No se me vayan a confundir porque estas mismas también se pueden ocupar con preposition of places. No se me vayan a confundir. Hoy te estoy viendo puro preposition of time. Ahora bien, ¿qué estamos pasando? ¿Qué vamos a ver? In. Fíjense que in es el que más se ocupa. El in se ocupa para varias cosas. Estamos hablando de para parts of the day. Para parts of the day. Para partes del día. Por ejemplo, si yo quiero decir en la mañana. In the morning. ¿Vea? In the morning. In the afternoon. ¿Sí? In the evening también. Si quieren verlo así. In the evening. Uh-huh. Muy bien. También se puede ocupar para meses, month, para años, years, más, para seasons. ¿Saben qué son seasons, verdad? Temporadas. Ajá. Temporadas. Para centuries. ¿Saben qué son centuries? Sí. ¿Sí? No, ni idea. Siglos, teacher, siglos. Siglos, ajá. Y periodos de tiempo. Ajá, periodos de tiempo. Ya les voy a explicar esa última. Uy, se me fue la L, espérense. Uh-huh. Y vamos a poner una L mayúscula aquí, que tiene que ser L mayúscula. Ah, sí, vale, a mí siempre me da una letra. Va. Perfecto. Vaya. ¿Estamos bien? In, month, years, seasons, centuries, parts of the day, and length of time. Ejemplo. Ejemplo. A ver, usted dice. Quiero ver. Who's married here? ¿Quién está casado? Who's married? Gracias a Dios, yo no. No, estoy preguntando quién, qué bárbaro, dado, Nike, quién cree. Ricardo. Me. Vaya. Marina. Marina también, Rudy. Vaya, Ricardo. ¿En qué mes es tu aniversario de bodas? Ya la regó, coach. August. No, tú dices. En August, right? En agosto. En agosto. Vaya. In August. Entonces tú dices, my. My wedding anniversary. Yo ya me quiero casar, pero no in August. Mira, is in August. ¿Ves? My wedding anniversary is in August. ¿Qué estás hablando? Estás hablando de un mes, agosto. ¿Sí? Espérate que te voy a ahorcar, Rudy. Vaya, estuvo. Muy bien. Gracias. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, mi. Va. Ahora es cierto que hoy voy a utilizar no presente, vamos a utilizar el pasado del verbo to be. Pero se van a acordar de la escuela de estudios sociales allá por el ejemplo de Cristóbal Colón y compañía para hablar de años. Vaya, por ejemplo, yo puedo decir América fue descubierta en 1492, ¿fue verdad? Sí. America was discovered in 1492 o 1492, como usted lo quiera decir. 1492. Uy, ¿por qué será que no le gusta? Quiero ver keyboard. Fíjense que a veces esta computadora no me agarra el 9 y no sé por qué. Ahí está. ¡Tarán! Ah, no, fíjate, okay. Lo bueno es que tengo mi keyboard portátil aquí digital. Ah. Una gran cosa. Vaya. Entonces, mira. Ah, conste.
Algo, recuerda, es, en esa oración algo me faltó. ¿Qué me faltó? El punto. El punto. Exactly, the period of the end of the sentence. Muy bien, lo hice a propósito, conste. Very good. Entonces, ven ahí, estamos hablando del año, right? In 1492. Muy bien. What about seasons? ¿Cuándo es que usualmente uno va a la playa? ¿En invierno? ¿En otoño? En verano. En verano. Entonces, en vacaciones. Si, exactly. Si usted dice, yo siempre voy a la playa en verano, ¿cómo lo diría? Ajá. I always, miren, I always go to the beach, ¿verdad? In summer. In summer. In summer. ¿Sí? Estamos hablando del in. Perfecto. Muy bien. Ahora bien, ¿se recuerdan que también está en centuries, verdad? Si yo, por ejemplo, ¿qué creen ustedes? Que la vida es igual hoy que en el siglo XV. No. ¿Ve que fue diferente? Yes. Vaya, entonces si yo quiero decir, la vida fue diferente en el siglo XV, yo digo, life was different, different, in the, acuérdense que con las fechas son cardinales, ¿verdad? 15th century. Bien, siempre estoy ocupando el in. Ahora bien, ¿se recuerdan que la otra manera era length of time? Y a eso, teacher, ¿a qué se refiere usted? Bueno, si usted, por ejemplo, le dice, ¿se acuerdan cuando ustedes iban a pasar por su chica para el movie? Ay, el JC, o iban a pasar por ustedes, vaya, iban a pasar por ustedes, va, los iban a invitar sus cheros, su familia, yo no sé qué, y entonces le dicen a uno, hey, ya estás listo vos, no hombre, yo voy a estar, en 20 minutos voy a estar listo, pasa por mí, ¿verdad? En 20 minutos, entonces, ¿cómo te dicen 20 minutos? Voy a estar listo, bueno, I will be ready in 20 minutes, mira, es un periodo de tiempo. In 20 minutes. Ah, ¿verdad? Fíjense que el que más se ocupa de todos es in. ¿Se han fijado? In tiene un montón de usos. Pero un montón. Muy bien. Ahorita, so far so good. ¿Hasta ahorita todo bien? So far so good. So far so good, coach. Vaya, perfil. Ahora bien. Perfect, como digo yo, perfectly en inglés. Vamos, ¿cuál es el que me falta? On, vea. On. Vamos con on. Bye. Fíjense que on lo vamos a ocupar para tres cosas específicas. Para days of the week. Vea. Para dates específicos, dates. Vea. Dates de fechas específicas. Ya van a ver de qué se trata. Y vamos a usarlo para specific days. Ah, sí, sí es. Vaya, ya les voy a poner un ejemplo. Espérense, no se preocupen. Solo quiero poner esto aquí. Ahí está. Ok, very good. ¿A qué me refiero? Ya van a ver. Vaya. Ok. Quiero ver. ¿Quién trabaja de lunes a viernes? Who works, miren, who works from Monday to Friday, de lunes a viernes? Mi coach. Va, yeah. Adonai, Ricardo, va. Bye. Hi. You too. Bye, yeah. Glorita y Rudy, muy bien. Bye. Entonces, ¿cómo se dice días de semana? When. No, días weeks. De semana. Days of the week. Days. No es largo, tiene que ser más corto. Week. No, dijo que no. Weekdays. 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 Cuando usted dice weekdays, automáticamente uno sabe que es son Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Fridays. ¿Va? ¿Ya? Yes. Ajá. Y acuérdense que fin de semana es weekends, ¿verdad? Yes. Va, perfecto. Entonces, si usted dice,
yo trabajo los días de semana. O se dice, I work on week. On Wednesday. Days. ¿Cómo se dice? Me fue la al principio, pero es unido. Weekdays. On weekdays. Y ya no le tiene que decir, I work Monday, Tuesday. O sea, porque ya se entiende que es de lunes a viernes. I work on Monday. Exactly. Pero si usted quiere también decir specific day, como lo que estábamos diciendo, póngale que usted es un Loki y solo trabaja sábado. No. Un ejemplo. ¡Ah, no! DNC. Quiero ver. ¿Tienen un día específico para hablar con su familia o ir a hacer ejercicio? Yes, mi coach. A ver, ¿qué día, Donay? Bueno, yo todos los días. No, pues sí. Pero un día en específico, vaya, por ejemplo. Ok. Un miércoles. Okay. Miércoles a las 6. Wednesday. Ajá. Entonces, usted, vaya, póngale que solo es el miércoles, ¿verdad? Usted dice, I go to the gym. ¿Ya? Yes. On Wednesday. On Wednesday. ¿Sí? All right, on Wednesday. ¿Ve? Un lugar, uno específico, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, vean una cosa. on. Aquí espero que no se confundan. Y si yo sé que me van a hacer una pregunta, pero ya tengo la respuesta, no se preocupe. Vaya. Díganme alguna holiday. Donde uno o una fecha donde todo el mundo se reúna. El día del amor y la no, toda la familia. Happy birthday. Happy birthday. Happy Christmas Day. Pero no en todas. Christmas. Christmas. Pongamos el Christmas, va. Pongamos el Christmas. Entonces, ¿cómo yo utilizo on? Va, ya van a ver. Bueno. We get together, nos reunimos, we get together on Christmas Day. Pregunto, ¿tienen alguna duda entre el ejemplo de esta y el ejemplo de in? Perdón, y el ejemplo de at, perdón. ¿Tienen duda? No. ¿Seguros? No, como es una fecha en específico, por eso Christmas Day es un día. Exacto. Si tú te fijas con el uso del at, estoy hablando del holiday Christmas. En general. Ajá. Christmas, no. Pero Christmas con Day. El on, exacto. Estoy hablando del día específico de esa holiday. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Yes. Que usualmente se celebra 24 o 25, ¿vea? Las personas. 25. Uh-huh. Vale, exacto. Entonces, si tú quieres decir, por ejemplo, el día específico de un holiday, on. Pero si tú quieres hablar del holiday a nivel general, at. Acuérdate, el at es para holiday period. ¿Sí? Estamos bien ahí, ¿vea? Yes. Vaya, ya ven cuánto hoy. Entonces, si yo quiero decir, vaya, vamos a ver, hagamos una oración entre todos, larguita, utilizando las dos, ¿verdad? Dos, por ejemplo, dos prepositions. Quiero ver el on y el at, ¿va? Utilizamos esos dos. Si yo quiero decir, quiero ver. Quiero ver, espérate. Uh-huh. Sí, ¿cómo pudiera decir yo trabajo en los días de semana? I work. Uh-huh. A las, quiero ver. No, yo empiezo a trabajar los días de semana a las 7 de la mañana. Vuelvo a repetir la oración. Yo empiezo a trabajar los días de semana a las 7 de la mañana. I start my work. PM. Weekdays. On weekdays. At. No le escuché la hora.
7 o'clock. No, si tú dices 7 o'clock. Punto. Punto. At 7 o'clock. Muy bien, perfecto. Tiene que ser at 7 o'clock, ¿verdad? Muy bien. All right. ¿Viste? Utilizamos las dos. Excelente. Muy bien. ¿Ves que es bien fácil? ¿A dónde? Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Tienen dudas ahorita? So far, so good? Yes, go. Va. Perfecto. ¿Tiene algo, alguien alguna duda de estas preposiciones con respecto a preposición de lugar? No. Hoy estamos viendo de tiempo. ¿Seguro? ¿Todo blue? Todo white. Todo black. Todo black. Todo white. Ok. Todo white, todo black, todo blue. Me encanta. Todo blue. Oh, me acabo de acordar de una canción de Bruno Mars, Grenade. Ay, qué lástima, se me fue el tiempo. Y yo que quería jugar con ustedes, Cajú. Vale, hagamos una cosa. Tomorrow vamos a jugar Cajú y ese juego va a ser un recap. Un recap es como un review, un summary, una retroalimentación. Es que me cuesta el español. Una retroalimentación acerca de, en serio, de lo que hemos visto ahorita, pero en forma de juego, pero es interactivo. Ojo, ¿qué quiero que hagan? Que tengan two devices. Two devices. ¿Por qué? Porque en uno van a ver mi pantalla con las respuestas. Pero en el suyo solo va a ver los colores. Entonces usted rapidil va a ver mi pantalla y después en su dispositivo, chas, va a darle clic al color que usted crea que es la respuesta correcta. Ojo. La teacher es mala. ¿Por qué? Porque a veces me como palabras, a veces se me olvidan los signos de puntuación, a veces se me olvidan las capital letters, y a veces, fíjate que yo tengo dislexia, o sea que escribo malas palabras, ¿verdad? Pero con premeditación y alevosía. Entonces, les digo yo porque a veces se pueden ir chueco, ¿verdad? Mis queridos Cahoots. Solo un ejemplo, nada más. Entonces, a ver si tienen los dispositivos y jugamos mañana, ¿les parece? Okay. Alrighty. Hugs and kisses. Have an amazing night. Good night. Good night. Good night.